tiene misión. Come back. Wait. Ay, chicos, un poco más. Pero antes que nada, tengo un problema muy grande. No sé cómo estoy de voz, me siento como el orto de la voz. Pero. ¡Ah! Concha de mi madre con esto. ¡Qué dolor! Me estaba molestando algo. ¡Qué vida de mierda! ¡Ah! No, no me diga músculo, porque no fui al gimnasio. ¿Saben lo que hice? Igual, no sé si tengo que ir al gimnasio. Naui me dijo que sí, que no hace mal, que hace bien. Pero. I think it's okay. Nada, me dije, bueno, hoy voy al gimnasio porque no fui toda la semana porque me estaba enfermo. No, dije, voy al gimnasio, eran las la una. Dije, voy a comer, almorzar. Almorcé rápido, hice todo, todo rápido para. Hello, honey, you are very funny. Hice todo rápido para ir al gimnasio. Y dije, bueno, me tiro un ratito en la cama, tipo 2:30, no, tipo 2 y algo. Me dije, tiro un ratito en la cama, voy al gimnasio a las 3. ¿Sabes a qué me levanté? A las 5:30 me levanté. El gimnasio dijo, no, hoy no. No, 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 no. Hoy no vas al gimnasio. Porque tenía el stream. Tipo, de igual me daría mucha paja el gimnasio a las 5:30 de la tarde porque. Hay mucha gente, yo me estreso. Si hay una persona ocupando el coso que yo quiero usar, ya no puedo. No, yo necesito que esté vacío. Necesito que esté vacío, que no rompa las pelotas. De hecho, hay veces que yo voy al gimnasio, entro, camino, veo cómo está la situación, veo que está todo explotado, subo al segundo piso. Está todo explotado, no hay nada para, tipo, para usar y digo. Hoy Dios no quiere que yo vaya al gimnasio, claramente. Me voy a mi casa, voy a la panadería, me pongo unas facturas, me tomo un tecito y me pongo a ver videos en YouTube. Mirá si yo voy a estar estresándome para ir al gimnasio. Mirá si yo, pero yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para ir al gimnasio y encima tengo que estar pidiéndole a alguien, che, ¿me dejás el coso? El pelotudo está siempre así, siempre. Alguien. Yo también estoy consolada con el gimnasio, pero es muy insoportable. Por eso CrossFit es superior. No, ya 4 meses, wow. No, chicos, CrossFit, lo siento mucho, pero yo no puedo. No puedo con eso. Juani, posa para el Instagram. No, ¿cómo posarla? Ahí. ¿Cómo estarán los chicos en Chile, no? Si hubiera ido, estaría haciendo stream yo, a full con ellos. Explotándolos. Se ha suscrito con Prime. Suscripción de 4 meses. Wow. ¿Hay alguien que esté acá? ¿Alguien que esté acá y vaya a Chile? ¿Vaya a llevar los chicos a Chile? Joder, extrañé. Oli, ayer me saqué una muela. Uy, qué. Bueno, les cuento, yo estuve enfermo, sigo enfermo.
Estuve con amigdalitis y con gripe. Ahora de hecho tengo la garganta así. Por eso yo tenía que ir al estudio mañana, pero no voy a ir porque no, o sea, no puedo cantar con la garganta hecha concha. Claramente. Y estoy con todas las cosas de mi casa. Están haciendo el estudio acá al lado. Acá en casa. Y dicho eso, no me dijo cuándo van a ir. Chabón, estoy con un montón de cosas laborales. Arre, cosas laborales tipo nada, cosas de Instagram y ¡ah! Me olvidé. Para. Amigo, me acabo de acordar de esto. Tengo que seguir editándolo todavía. El coso de Garnier. ¿Puedo subirlo mañana o tengo que subirlo sí o sí? Hoy. Si no, termino el stream y voy a editar. Termino de editarlo y lo subo. Tengo que subir un TikTok, chicos. Que les va a gustar mucho. Es una colaboración con una marca. Una marca del pelo. De los rulos. Y voy a explicar cómo es que me hago los rulos. Para vos que querés saber cómo me hago los rulos. Para vos que querés saber cómo me hago los rulos. Hoy lo sabrás. Ya dijiste que es Garnier. Sí, la dije. Que tampoco que no mucha. Hi, Juani, today is my birthday. Happy birthday. Happy birthday. Es Garniel. Mañana. ¿Y Matías Recalde? ¿Y qué pasa con Matías Recalde? ¿Qué crees que haga con Matías Recalde? A Matías ya le dije que quiero que venga a hacer una entrevista. Pero bueno, Matías es más difícil que la tabla del 200, chicos. Y no puedo hacer mucho con eso. Anneaste una limpieza. ¡Ay, me habló Dani! ¡Ah! No sé si estás viendo esto, Dani, pero ayer te hablé. Y cuando contestaste estaba en la cama durmiendo. Todo así. Así, muy mal. Ayer fue mi cumpleaños, feliz cumpleaños. Matías recaliente. Mati se hace el difícil, sí, es re difícil el niñito este. Goro, te extrañé un montón. Venía a Chile, Juan, y te cambió la voz. Y pues, estoy con la voz hecha pinga. Saca otra canción. Juan, y en vez de Garnier, capaz es Gabriel. Nacho jugó asa al plato. No me digan más Nacho, te los pido por favor, que me pone loco. Porque me hacen una dismorfia que no me gusta. Yo soy Juani. Yo soy Juani. Yo no soy Nacho. Nacho será el Juani del 2016. Yo soy Juani. Hoy en día superé muchas adversidades para que me sigan diciendo como yo quiero que me digan. Así que. Uy, Duki. Pali. Mira, eso es una historia. Gonzalo, Mateo, el Kevshow. Che, lo quieren ver. ¿Saben qué es el Kevshow? Porque ustedes son un público de muchos países. ¿Saben qué es el Kevshow? Les gustaría verlo acá, a Kevshow. En stream. Ojo que no es mala, ¿ah? Sí, señor, sí. Duki viene a Madrid, viene a Tucumán y Chamito, sí, por favor, sí. Mete el grupo que tenemos, nosotros los puras fans del cast. ¿Vas a conocer Straps? Sí, obvio, vieron a conocer Straps. Yo siento que con el ketchup puedo hacer una buena dupla. Es divino el ketchup. El ketchup. ¡Ay! 20% de batería se gastó en 15 minutos. ¿Estamos todos locos? ¿Este es el mundo al revés, Marilena Walsh? Mira, han regalado una suscripción. Stella. Ella se llama siempre Itzela. Y yo, cada vez que leo el nombre, pienso en De La Corte, en Agus. No, no puedo pensar en otra persona. Itzela. ¿Por qué Itzela? Dicho eso, Della está en España. Está por grabar una serie. Re picante el Della, chicos. Yo voy a ir a España y voy a quedarme lo de Della. Y voy a hacer un stream con Della. Mira, vamos a mandarle una foto a Agustín. Cuando hacemos
Hola, Busdela. ¿Cuándo hacemos stream? Mira que te voy a buscar a España, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de tapujo. Yo me pongo, subo un avión y voy a hacer un stream para España. No me importa nada. Voy a buscar a Blas, que va a estar en Bilbao. Y a Santi, que está en Perú, boludo. Si puede estar para hoy mejor porque ya estamos pasados. Pero si quieres leer una, puede ser mañana. Yo por el horario, porque capaz termino a las 7 y media a streamear y tengo un. O sea, si se lo subo a las 8, capaz que es muy tarde, no sé, da igual. Me da igual, o sea, si quieren que suba a las 8 o 9 de la noche, yo no tengo ningún problema. Así que ustedes atentas. No subí nada a Twitter. En vivo hablando de. Hablando. ¿Saben quién? Twitch.tv. Porque a la gente le gusta el chusmerío. A la gente le re gusta el chusmerío. Home. Se cayeron las caretas de apurar, como dice Cata. Yo no me voy por. Juan y Cantá, yo no me voy por vencido. Ninita, ¿vos me viste cómo tengo la voz? ¿Vos me viste que estoy del orto? Mirá, de hecho voy a comer una Oreo ahora. Es lo único que puedo hacer, comer una Oreo. O un budín de banana, pero no tengo budín de banana. Sale re caro. Al final me quise comprar el budín de banana. Que me regalaron una vez. 20 mil pesos sale. 20 lucas. 20 lucas. Le dije, no, 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 no. Hasta acá llegué. Hasta acá llegaste, Negri. Mira. Mira lo que le dice el Santi. Me estoy haciendo sufrir un poco. Le dije ayer. Mira. No, nada, si yo te mira, Santi me pone. Que surgió su La leí ayer a Santi y le dije: Hola, baby. Me pone así. Hola, corazón de melón. ¿Cómo andás? Todo bien, vos. Hola, corazón de melón. ¿Cómo andás? Nada. Yo le dije: Mira. Yo dije que soy más malo del tema. Tengo una idea, le dije. Porque los extraño a todos. ¿Tengo una Quiero idea? verlos. Porque los extraño a todos, quiero verlos. Me pone. Contá, dale. Ayer, hoy a la mañana me pone arre. Al video me pone, yo no le contesto, obviamente. Me pone arre de vuelta. ¿Por qué me pone arre? No se ve. Le pongo jajaja. Ja, ja. Buen día, le digo. Dale, me dice, dale, forro, decime. Y no le dije. Todavía no le dije. Así que así son las cosas. País, si se las hemos contado. Yo tengo una idea. Pronto se van a enterar. Pronto se van a enterar. Pero quiero verlos a los chicos. Ahí pasa una cosa que es que. Estaba muy apagado todo. Algo muy. ¡Ay! Te suscribieron. 3 meses suscripta. Vamos, las suscripciones. Hay una cosa que a mí me pone muy triste. Me pone muy triste y se lo dije el otro día a Fer. Se segmentaron las cosas, se segmentaron los grupos, todo. Y no nos vemos con los chicos hace un montón. Y antes nos veíamos siempre, ¿viste? Como nos veíamos los martes para jugar a pelota, nos veíamos todo el tiempo y. Obviamente cada uno está con un laburo y todo, pero no sé, como. Siento que el grupo, por ejemplo, el grupo que se la chile, eso, como que. Sí, ¿no? Obviamente se ve más seguido y yo estoy, entonces no los veo. Y eso me pone re triste, pues, nada más. Por eso quiero verlos a todos. Por eso elegí a Santi eso. Para verlos.
Pues quiero verlos. Más a Santi. Si bien Santi viene a Sudamérica después de 200 millones de años que se fue a vivir a España, tengo que verlo, chicos. No me vas a. Me vas a prohibir verlo a Santi. Lástima que no viene Blas. ¿Cómo no va a venir Blas, boludo? Que no venga Blas me hace concha. Pero igual lo voy a ir a Blas. Si te pido que el boleto. Ok. Se cayeron las caretas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. ¿Vieron lo de Oki, chicos? Es muy polémico. Yo no sé si quiero hablar de eso, pero es muy polémico. ¿Saben quién es Oki? Yo aquí estoy haciendo ahora para el conversatorio de Chile. ¿Hablan de mí? Tipo, ¿les preguntan algo de mí? ¿O dicen algo? No sé. Tipo, algún chisme, ¿viste? Ellos hablan, tipo, cuentan cosas. ¿Algunas contaron algo, tipo, que me incluya? Tipo, algún chisme. Me sacaron el. ¿Cómo se dice? Me sacaron los trapitos del sol a mí. ¿Algún chisme que yo no esté enterado de eso? ¿Sí? ¡Cuéntenme! Cuénteme. ¿Me sacaron el cuero? Me gustaría que me hayan sacado el cuero al menos. O que me tengan un poco presente. O sea, mínimamente sacan el cuero, ¿entendés? Mínimamente sacan el cuero. Lo único que te pido es que me saques el cuero. ¿Viste lo de Tini? ¿Qué pasó con Tini? Hoy me volví a ver la sociedad de Johnny y me tengo que ir. Bueno. Es que acá, mamita, andate, no me digas, no le avises. Te quemaron, Juani. ¿Quién me quemó? You're so cute, lovely, and fucking hot. Fer. Ah, sí, pero lo de Fer lo vi que lo hizo en una entrevista con Cucu, no es que lo hizo en el conversatorio. Te quemó a Pipe. ¿Qué dijo Pipe? ¿Qué dijo Pipe? Cuénteme, chicos. Mira que yo me enojo, ¿eh? Yo me enojo. Arriba, ¿abrirás otro canal de difusión? Sí, chicos, estoy intentando hace un año. Desde que cerré el otro, lo estoy intentando, pero no, Instagram no me deja. Está re caliente Instagram conmigo, que yo cerré el otro coso. Estoy bien, chicos, igual, ¿eh? Estoy muy bien. No podría estar mejor. La semana que viene hago una publicidad para México. Para ustedes. Para los mexicanos. La vamos a hacer acá en Argentina. Pero estoy muy contento por eso. Vamos a hacer una publicidad para México, que me van a ver en México. Ahí, de la bar, de la bar. Iba a ir a México a hacer la publicidad, pero al final no se grababa acá. Pero me hubiera gustado mucho grabarla en México porque grabar en otro país es hermoso, es una experiencia diferente y equipos diferentes. Un canal de difusión en WhatsApp, no, es que es muy poco práctico, chicos. Y pasar a otra aplicación. Y el productor de Fran. ¡Fran! No, está trabajando el pelotudo este. Juan y Trae Chamito, ¿se puede saber sobre qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo Pipe? Ay, alguien me diga qué dijo Pipe, chicos. ¿Cuándo vuelves a traer a Andy? Le hablamos a Andy. ¿En qué anda el Andy Prusco? Andy Prusco. Ay, me acaba de temblar un ojo, chicos. No, 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 no. ¿En qué andas, Presco? Sandy, Andy, el último que me mandó fue esto. La foto que meme que subieron de Spider-Man y Topa juntos. ¿Cómo lo quiero, Andy? ¿Qué pasó? Hola, dale, ahí te mando. Y lo del segundo mensaje, le hice un aumento que eso no entiendo. ¿Me incluye? Ah, eso. O sea, ¿qué dijo Pipe, boludo? Alguien me dice que dijo Pipe. Por favor, el segundo número de Santiago solo dijeron cosas que preguntamos sobre ellos. Ah, ok. Seguimos bien de banana por Zoom. Cuando vaya a gira, el regalo, el tipo, el. Les voy a dar bien de banana, chicos. ¿Cómo estás, corazón? Pipe te quemó diciendo que sacabas los. ¿Qué sacaba los? ¡Ya dime los segundos! ¿Qué sacaba? ¿Sacaba los? ¿Sacabas los? ¿Por qué cortó el mensaje? ¿Qué sacaba? ¿Qué sacaba? Ah, ¿qué sacaba? No me contesta.
No sé, ¿vendrás a Mendoza? Me gustaría. Pipe dijo. Le dijo. Pipe te quemó diciendo que. ¡Nada más! Tenía la plata. Uy, mensajes. Pipe sacaba los papelitos. ¿Qué pasó? Te están vacilando, amor. Ah, son unos malos. Ah, me están haciendo un chiste. Ah. ¿Qué opinas de la presidenta de México? No tengo la más puta idea de política mexicana, chicos. Es bueno que sea una presidenta mujer. Que es la primera presidenta mujer de México. Así que, God. Porque México es un país medio machista, ¿no? Muy machista. De hecho, medio no. Muy machista. Porque el otro día, cuando me quedé en Ciudad de México y me contó Mike cosas de México, yo no sabía, culturales y demás, y es muy, muy machista, muy, muy del hombre, ¿viste? Como, y para que sea la primera mujer presidenta, boludo, presidente, leí un presidente, no es presidenta, no nos peleemos. ¿Quién dijo presidente? Y la queso, presidente Máynez, no, Sheinbaum no es, ven a Perú. Espero que no sea como el nuestro, que nos está vendiendo a Estados Unidos y vendiendo a todo el país. Les deseo mucha suerte. Juan, y la historia de Instagram, que los estornulios prendieron, pero me dijo, ¿leíste mi comunicado a Twitter? No. Comamos bien de banana juntos con Chamito. Juan, ¿y viste las cartitas? Sí, me mandó Fer. Me mandó Fer un par de mensajitos. Ay, no saben, chicos. A ver, espera, voy a escuchar un audio. No, no, por eso no es. Ah, ok. Me mandó. ¿Qué haces, fideos con Tuco? ¿Qué onda, Parcuelo? ¿Cuándo venís al stream de vuelta? Estoy en vivo, están viendo por vos. Me gustaría una sección con Andy de repente en mi stream. Y ya se hace oficial la sección, tipo. Y ya trabaja para el canal. ¿Qué iba a hacer? Me olvidé lo que iba a hacer, chicos. ¿Qué estaba por hacer? Me olvidé. ¿Para qué abrir el celular? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? Me olvidé lo que iba a hacer, chicos. Me olvidé lo que iba a hacer. ¿Qué estaba por hacer? Ah, las cartas, las cartas. Me mandó Fer las cartitas que ponían Juan Caruso de parte de Kat. Ah, bueno, los nombres, chicos, simplifiquen los nombres porque yo no puedo estar leyendo K4TH. No, eso no es un nombre, es un user extraño. Está también 77.fran. Bueno, les mando una rosajía. Fran, ahí está Fran. Catalina y Fran. Gracias a Cata y Fran. A María, mira, que me manda Andy. A María me ponía, ay, lo extraño. Ustedes no saben la dupla. Ustedes no saben la dupla que es Andy y Santi Bacanarroja. Ustedes no son conscientes. Porque la primera dupla, yo les cuento. Es un chisme. Es un chisme, 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 chisme. Les cuento que la primera dupla que se formó en la peli que yo conocí de la película. Yo el casting fui a hacerlo con Mati y Rocco. Y ahí me encontré con un montón más. En ese montón más, con los que yo más pegué buena onda, fueron con Andy y con Santi. Andy y Santi se acaban de conocer en el casting. Pero yo los veías y, tipo, los chabones se conocían hace 10 años. Tipo, eran mejores amigos de hace 10 años. Eran los dos completamente locos de la cabeza, que todo el tiempo estaban improvisando y haciendo chistes y haciendo. Y como que nunca entendía si. Estaban hablando en serio, si no estaban hablando en serio. Y así hasta eso sucedió. Yo fui con los que más conecté al principio. Hasta ponerle que el segundo mes de rodar la peli. Que bueno, Andy se separó de Santi. Andy tomó distancia. Dijo: hasta acá llegaste, Santi Bacanarroja. Chiste, vale. Chiste, chiste, pero igual, un poco sí. Fue como que es Andy, como que yo su novia, capaz, o no sé. O llegaron las novias en general y todo. Y Andy y Santi dejó de ser una pareja
funcional y tomaron distancia. Y ahí entré yo. Ahí entré yo con Santi, pero con Santi en la montaña peleamos mucho. Y después me quedé. No, igual siempre estuve con Santi. Con Santi compartía. Con Santi, con Andy, con Cucu, con Blas y con Felipe fueron los que más, con los que más compartí, con Fer. Full compartir. Compartir. No, yo no era ningún tercero en discordia, ¿eh? Ponente la de presidente, Maynes. Entiendo, Maynes no es presidente ahora. Sí, queda acá. Ya hay un shape out. No sé cómo guardar el nombre de la chica, esta mujer. Así que Juani, me compro el disco de Lucas Curoto. ¡Obvio! ¡Sacó un disco, Lucas! Lo amamos a Lucas. ¿Con quiénes del cast no te peleaste? No, yo no me peleé con gente. No me peleé. Yo no soy de pelear. No me gusta pelear ni me pone mal. Pero bueno, discutí. Con el que más discutí fuerte fue con Pipe. Después discutí. Pero no discutí, ¿eh? Con Santi ni siquiera me tomé el atrevimiento de discutir porque me pareció. No estaba de acuerdo con lo que él había hecho. Entonces dije, no voy a discutir con vos. Vos no tenés razón. Esto no va a seguir. No quiero hablar con vos. Y no le hablé por 2 semanas. Que él le decía hola, hola en la cara. Y yo, ay, ¿qué es ese ruido? Pipe te había quemado diciendo que vos le dijiste basta de ser eso. Y después con Fer también puede ser. No discutir, sino que hablamos de cosas. Claro, la violencia nunca es opción. Yo me pongo a llorar, te juro que no hay peor cosa que me pelee un amigo. Me pone mal. Yo no. A los minutos yo estoy llorando porque me angustia. Me trae recuerdos malos de mi infancia. Pelearme con un amigo. No está bueno. Ustedes no saben. Blas me mandó una felicitación por mi cumple. Felicitaciones. Speaky AR. Haz tu propio conservatorio. Conservatorio. Ay, yo leo, en vez de conversatorio, leo conservatorio. Soy un disléxico de mierda. Yo te lo financio. ¿En dónde tenés pensado hacer shows? Perú, México, Chile, Argentina, España, Ecuador. Por ahora. Y se está gestando otros lugares que no les puedo decir todavía porque no puedo confirmar algo que no está hecho. Vos miras las historias o te das el boludo. Yo miro las historias y no me hago boludo. Pasa que a veces me pasa. Una suscripción más. Pasa que a veces, chamaca, que como que. Tú no sabes, princesa, que yo estoy a full. Estoy a full o estoy muerto en la cama. Y como que estoy muerto en la cama y no puedo abrir las historias todo el tiempo. Colombia. Venite a Los Ángeles. Bueno, Anita. Pero van a, 3 personas en Los Ángeles que me escuchan. No subiste a Instagram, todavía no subí nada. ¿Quién te dice este viernes? Ay, lo re extraño, el gordo. Uy, me etiquetaron en como 80 historias de repente. Tengo un olor a chivo. Ay, qué lindo este. Ponchamito. Houston, tenemos un problema. Estoy viendo las historias que me están etiquetando. Muy bueno este video. Vamos a subirlo, gente. Hoy vamos a hacer una respiración holotrópica. La idea de este stream es que ustedes se sienten a gusto con ustedes mismos. Entonces, lo que yo quiero hacer.
Lo que yo quiero hacer es que ustedes estén contentos con su propio ser. Que estén contentos con su propio ser y que se sientan a gusto. Si ustedes quieren sentirse a gusto con su propio ser, tienen que respirar y tienen que hacer los taps. Me siento bien, soy feliz, me encanta la vida, me encanta la vida. Me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cuerpo. Amo mi vida, soy feliz. Amo mis amigos, amo mi familia, amo la vida, amo mi celular, amo mi compu, amo mi mesa, amo ir al baño. Amo el aro de luz, amo la cámara, amo las paredes, amo los techos. ¿Vieron esa loca? Yo, con todo respeto, es una esquizofrenia a nivel... Porque eso que acabo de hacer, eso sucede. Hay un segmento de seres humanos que son tipo secta, que básicamente hacen eso. Se llama tapping. Entonces ella, tipo, después le muestro como... Amo mi cuerpo, amo mis pelos de los brazos, soy feliz, me encanta la vida, soy re buena, estoy re buena, tengo ojos re lindos, tengo una boca re linda. ¿Ah? Son gente... Lo hace en serio, ¿entendés? Y paga la gente por hacer eso. Paga la gente por ir a hacer eso a un show, ¿entendés? Mirá que te lo digo yo, que soy un ladrón mal. Que de repente hice un show en Madrid y la gente me escrachó por eso. Porque canté canciones, covers. Y a la gente no le gustó, capaz, a la gente de Twitter. Pero eso ya es un nivel secta, secta que me sobrepasa. Y me hace reír mucho y me da cringe y me da miedo, ¿entendés? Porque... Si eso llega a ser más grande, es peligroso, ¿entienden? Es peligroso para los seres humanos. Las sectas no están buenas, chicos. No hay que apoyar las sectas. ¿Te gusta Harry Potter? ¿Viste la entrevista de Enzo en China? ¿En China? ¡Gordita! Estoy haciendo unas buenas milanesas con... ¿Qué pasó? Oh, ahí está. Re tonto mal, ¿no? Re boludo mal. Me asusté. Ay, qué locura, che. ¡Gordita! ¡Gordita! ¿Qué estás haciendo, gordita? ¡Estoy haciendo unas milanesas con puré! Juan, ¿y por qué no haces conferencias con Álvaro Mangino? Porque... ¡Ay! Porque Alvarito está medio mal de salud. Está medio mal de salud. Y ojalá pudiera hacer... Porque la verdad... yo cuando fui a México íbamos a hacer eso. Íbamos a hacer una... un conversatorio, una meeting con Mangino y con gente que estaba ya produciéndose, pero él también iba a ir a los premios de México, pero al final no se pudo hacer porque Álvaro estaba mal y nada, está recuperándose básicamente. Nada, eso. ¿Viste Young Royals? ¿Young Royal? Sí, obvio. Obvio, me encanta. Soy fan de Young Royals.
No vi la última igual. Hacemos un pantalla dividida día online. Cuando vengas acá, hacemos un pantalla dividida un día online, me pone de la. Cuando vaya, Gordi, obvio. Hasta ping. Amo mi vida, amo el aro de luz, amo la mesa, amo el tenedor que está en la mesa todo sucio, amo la sal que está en un frasquito de colágeno viejo que compré en 2021 y me quedó para usar y le hice unos agujeritos y ahora es un pedazo, es un tarro de sal que le puse arroz para que no se humedezca y me encanta. ¿Se acuerdan de él? Porque me regalaron un salero en Madrid, pero yo no lo uso de salero, ¿saben de qué lo uso? Lo uso de azucarero. Porque no voy a dejar de usar el salero que con tanto amor lo hice. Entonces yo lo que hago, le puse el, no azúcar, sino el edulcorante, le puse el edulcorante al salito ese y lo pongo en la taza cada vez que tomo algo, básicamente. Da cringe, Juani. Ya sé, chicos, no estoy haciéndolo de verdad, chicos. ¿Cuándo stream con Rocco? Es para un consumo irónico. ¿Te gusta Nati Peluso? Me encanta Nati Peluso. No la bancaba en un momento porque ella dijo que ella. Voy a ser sincero. Ella es argentina, nacida en Argentina, pero vivió su vida en España, se crió en España. Por lo cual, ella tiene muchas canciones que sobreexalta su argentinismo, su argentinidad, y dice que es argentina como la negra Sosa, pero en entrevistas en su momento Nati dijo, no, yo no me siento argentina, me siento española porque no sé qué, yo me siento del mundo, no me siento argentina, me siento como del mundo. Nena, pero es una canción que dice, soy argentina como la negra Sosa. No me digas esto ahora, porque me estás cargando. Entonces, en ese momento, yo la dejé de bancar, porque yo bancaba mucho su música. Pero seguía escuchando su música, pero no la bancaba a ella, pero me gusta su música. Porque no me gusta que roben con. No me gusta que roben con nuestro país, chicos. Me da bronca. Me da bronca cuando roban con el latinismo. Porque obviamente ella es latina, pero se crió toda su vida en España. Y si estás cantando una canción que dice que sos recontra argentina y que te encanta la villa y que te encanta Argentina y Avenida Corrientes, y después decís en una entrevista que. No, que no te sentís en Argentina, que criaste en España y que te gusta mucho el pescado de Barcelona y te encanta Madrid y amás Madrid. Y sí, yo también, pero no me representa. Te defendí por TikTok porque estaban generando hate. ¿En dónde, chicos? Y encima después lo que hace, a mí lo que me mató fue cuando pasó eso de la funa en Twitter, que le dijeron que la mataron por eso, ella salía en todos lados sobreexaltando su argentinidad, ¿entendés? Era de repente, ¡ay! Chicos, ustedes no saben lo que yo traigo a todos lados todos los días. Un Fernet argentino porque soy argentina. Y voy a hacer un fernet acá en la parada del colectivo. Are you kidding me? Nena. Pero yo la amo, ¿vale? Es lo más, ella es re divertida. Y es muy interesante y tiene una voz de la re puta que lo parió. Le vas al trapo a mucha gente. Hoy en día queda muy bien. Neta, güey. Neta. Es como que Paula diga que no se siente argentina, que se siente mexicana, porque se crió muchos años en México. No, es argentina. Mirá a Anya Taylor-Joy, boludo. Anya Taylor-Joy se crió en Estados Unidos desde los, no sé, 12 años y ella se siente argentina. Aunque hable perfecto inglés y tenga una cultura americana. ¿Cuándo vas a ver a Rocco? Ven a Colombia, ¿de quién hablas? Mi botella está ahí, Nahui. Pásamela. SOS, I'm Fiore. I love you so much. Tuve que recurrir al inglés. Mirá qué fácil que soy yo también, ¿eh?
Así es. No tengo nada. Hola, Nahui. Hola. Dulce o salado, dulce. Dulce toda la vida, chicos. A mí me compras con unas facturas con dulce de leche, un helado, un budín, un... ¿Tres? Una... no sé. ¿Con qué más me puedes comprar? No importa, cuando leas esto, Nahui siempre está con Juan. ¿Qué opinas de Michael Jackson? ¿Qué sé yo? ¿Preguntas? ¿Qué soy? ¿Opinólogo? Sí. Sos opinólogo, Juan. ¿Te gusta Nicki Nicole? Me parece muy, muy bella mujer. Me parece muy linda y yo la admiro muchísimo. Yo cuando empecé a hacer música en 2019, quería ser como ella. Yo escuchaba Guapo Traquetero y quería ser Guapo Traquetero, Traquetero 2. Tengo muchas canciones que son tipo Guapo Traquetero. Y no salieron a luz. Coti Romero, ¿te gusta vos, creo? Pero Coti no me da pelota. Coti le da pelota a Nacho. Parece ser, no lo sé. Vi en Twitter nomás. Bueno, pero si vienes a mi casa. ¿Te gusta Heartstopper? Sí, venga. Me da una ternura. Yo soy él. Me olvidé el nombre, boludo. El que estaba con Mayra Fico. Mirá Call Me By Your Name. Chicos, yo no terminé Call Me By Your Name. La dejé por la mitad porque me aburrió. Me emboló, ¿no? Juan, y Oreos, obvio. La Oreo, la galletita o la crema. Pará, la Oreo, mejor la galleta o la crema. No entendí, escribí bien. Juan y de la Oreo, mejor la galleta o la crema. Ah, la crema. Nick Nelson. ¿Para cuándo la colaboración con Morat? ¿Te imaginas? Yo fui a ver a Morat. Yo era fan de Morat. ¿Tres? Me encanta Morat. I love Morat. Ustedes no saben. Vine una noche a la... Uy. Mr. Beast hizo una cosa con todos streamers y youtubers muy, muy famosos. Miren qué flashero. Estaba el Sprint, estaba el Rubius, estaba el Ibai, estaba Jake Paul, mirá. Ay, ¿no le pusieron la cara? Ahí está. Estaba el Rubius con Sprint, mirá. Ahí estaba Ibai. Ah, mirá quién está ahí. El uruguayo, boludo. ¿Cómo se llama el uruguayo? Colaboración con la Casa Azul. Ay, sería un sueño, chicos. Yo no les puedo explicar los fan que soy de la Casa Azul. Juan y Morato va a hacer gira en México. Ven a dar algo. Hace un stream con Carre. El Carre, Carre. Dame, hago un stream junto. Carre se hace desear nomás. Tortugas ninjas. Yo siento que toda esa el iceberg. No, la punta del iceberg de esa gente... se manejan entre ellos, capaz, ¿no? No sé, yo no entiendo mucho, porque tampoco... El único que se copó, Piola, que dijo, che, vamos a hacer un stream, lo hicimos y estuvo muy gracioso, y la gente de hoy en día me dice, che, yo vi stream con él, fue el Robles, boludo. El Robles a mí me queda acá, me quedo acá, marcado, porque ese fue el único que se copó y dijo, che, yo voy a hacer un stream con el guachín este. A mí me estaba yendo muy bien en ese momento, pero, otra gente le chupó un huevo. ¿Te harías turro por 40.000 pesos? Pero 40.000 pesos no es nada, chicos. ¿Y para qué? Dame un contexto. ¿Diste Umbrella Academy? Soy fan de Umbrella Academy. Creo que es de mis series favoritas. Amamos a Rob. Sí, yo lo decía. A Rob lo amo. Uno sabe cómo lo amo al Rob. ¿Te gusta Miranda? Fan, mal. Juan, y sé que no es un buen momento. Pero gracias por estar. Oh. ¿Viste ni una más? La empecé y está ahí esperando que la termine. Por un millón, no entiendo, ¿de qué hablas? Dame un contexto. ¿Quién no ama a Robles? ¿Viste GH ayer? Sí, chicos. Furia está completamente esquizofrénica de la cabeza, está loca. Juliana 9009, por favor, chicos. Hay que sacar a esa pelada demente de esa casa, por favor, ya, porque se cree que ya ganó, ¿entendés?
Cuando ella se cree impune porque ella se piensa ganadora ya. ¿Entendés? A Frodo del año pasado lo eliminamos por mil cosas menos, ¿entendés? ¿Entendés? O sea, ¿entendés? Siento mi ley cuando dice. O sea, digamos. Al Frodo lo eliminaron por esto. Y esto es lo que hace Furia. Está loca, boludo. Me llenó de oscuridad. Oscuridad en el corazón. ¿Qué dice tu tatuaje en la mano? Macul. Lo tengo con Nahui y con Tommy. Y con Mateo, que no lo conocen. Yo te conocí por el stream de Rob. Ah, ¿ven? ¿Viste la sociedad de la nieve? No. ¿Está buena? Ya no más, nenito tierno. No entendí. Junicar, mirá mi baile de hasta cuándo. Ok. Ve la foto en la que te etiqueté en Twitter. ¿Viste belleza? ¿Te gusta Gustavo Cerati, obvio? Es un crack. Revisa tu Insta, güey. Pero ya lo revisé, güey. Mira tú que no me vas a decir lo que... Si anoche te lo estaba por mandar, te estaba por dar y no estabas. Mira tú, güey, que lo que vas a hacer no es lo que yo quiero que hagas, güey. No es lo que yo quiero que hagas, güey. No me interesa, güey. No me importa, güey. Yo estoy en nada de la licenciada... Juani, ¿seguís haciendo streams en Kick? Voy a volver esta semana a Kick. Estoy esperando que me den un approach. La gente de Kick, pero voy a volver. Así que suscríbanse a Kick. Síganme en Kick, que es Juanicar, @Juanicar, that's it. Así les avisa. Juani, ¿harías un stream con Sprint? Obvio. Yo lo conocí a Sprint hace poco. Me reuní con su repre. Y cerca de su casa. Y ahí cayó al Spring. Y almorzamos. Almorcé con Spring. Un día super random. Él me parece copado. No le mucho igual. Pero pide copado. Y es muy inteligente. Es muy vivo. Tiene un montón de gente. Así que labura mucho. Tengo Kick y Twitch por vos. Se está convirtiendo en Ana Paola. ¿Quién? ¿Cuál es tu flor favorita? La margarita. ¿Cuándo stream con Blas? Chico, Blas está en la punta del país, boludo. Del país, del mundo. ¿Cuándo colaboración con Rocco? ¿Para cuándo vas a venir a Monterrey, México? Me encantaría Shire. Margarita. ¡Margarita! Un petalón, pim, pim. Chulín, chulita, la margarita, la quiero. Un petalín, pim, pim. Te quiero mucho, poquito y nada. Te quiero mucho, poquito y todo. En cada pétalo veo su cara. Te quiero mucho, 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 poquito. Tres palabras que describen. Poquito o nada. Tres palabras. Me tiene esta pendeja. Me parece en el inicio. Un pétalo. ¿Qué decía? Yo me tengo que ir. No avises. Ah, se va de la corte. Gordo, hace mucho no te veo. Te quiero. Ah, gracias por volver, Naina. ¿Nosotros o One Direction? Ah, no, ustedes. Porque One Direction no existe más, chicos. One Direction is dead. One Direction se murió, se fue, no existe más. Se fue para siempre, para que vos lo entiendas. Larry no existe. Larry... ¿No existe más? ¿No existió? ¿O sí existió? Yo soy Larry. Yo era Larry Shipper. Yo recontra shippeaba y yo me la comí completa, o sea. Pero bueno. Para mí algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Yo no voy a decir más. No sé. Algo pasó ahí. Cállate, Juan Ignacio. Dudaba. ¿México o España? No me van a hacer esa, ¿eh? Conmigo no. Si tuvieras un dragón, ¿cómo lo llamarías? Dejá de pensar. Estoy acá hecha concha, chicos. Empecé con el Rakután. Ayer. Tengo miedo, boludo. ¿Cómo le pondría a mi dragón? Coco.
¿Por qué todos están avisando que se van, chicos? Bueno, está bien. ¿Cuál es tu personaje favorito de Merlí? El Paul. Y al Paul toda también. Lo amo, al Carlitos Cueva. No saben quién me siguió Albert Baró. Yo sigo siendo un niño medio fan a veces. Porque estoy en una posición en la que puedo seguir siéndolo también. Todos podemos seguir siendo medio fans aunque seamos conocidos en cierto punto. ¿Hacé tren hasta cuándo? Subí el comunicado a Twitter. ¿Viste Baby Bandito? Lo tengo por la mitad. Soy amigo del prota. De Baby Bandito. De Nico. Me gustaría... Estoy esperando que venga a Buenos Aires para hacer un stream con él, boludo. Le mandé el otro día. ¿Qué onda? ¿Cuándo venís, vos? Me dijo que venía en mayo. Me dijo que se atrasó todo, pero que ya viene. Así que probablemente Nico Cont muy pronto en Argentina. Para los que todos... Porque todos se preguntaban. Todos se la preguntaban. ¿Viste los Sociedad de la Nieve Fandom Awards? Sí, lo vi. Si rompe, ya dejaría de ser una simple corrección. Dejando el siglo. No tiene nada, se graza en la cava de bonos. Si me han roto. Un petalín, pim, pim. Morín solita, la margarita, la quiero mucho, poquito y nada, te quiero mucho, poquito y todo, en cada pétalo veo su cara. Este país ya no se sabe nada, ¿entendés? Ya no se sabe nada. Voy a subir un TikTok hoy, quiero que le den pelota, ¿eh? Le dan pelota porque yo me enojo. Si no le dan pelota, lo comparto. Lo importante con los TikToks es compartirlos, tipo, compartírselo a mucha gente. O compartirlos, tipo, poner compartir. Así se hace como espuma. No lo subí todavía, no lo subí. Tranquilas. Tranquilas. Oye, güey, tranquilo, güey. Si pudiera cantar, cantaría. Pero tengo la voz medio... A ver. Me va a desafinucci. ¡Sorpresa! Desafinada. Ahí está. ¿Qué canción querés que te cante? ¿Eh? A ver, es que me acuerdo. Mi primer amor, ni siquiera me acuerdo.
tan 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 tan. Hay algo más inexplicable como tu mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no es amor. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, aunque exista mi mal razones para poder. No hay nadie más. No se escucha. Bueno, Anita, no sé qué hacer. Canta una de Rocco. Hasta que te vi partir lejos de mí. Te vi. I love you so. My amor de cine, please. Ay, me quedo ojo. Las de Amapolas de Philly. Canta Fantasmas Gordis, please. La de Viento al Lado, Last of Us, toca una. Melendi. Ay, la de. Una de Melendi me encanta, bro. Hay dos que me gustan mucho de Melendi. Canta vos y yo, please. Cara de torta, cuchillo que no corta, tu hermana la gordota, ¿qué te importa? Cara de torta, cuchillo que no corta, tu hermana la sonsota. Ay, ¿qué te importa? Cara de torta, cuchillo que no corta, tu hermana la sonsota. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Les gustó? Es un tema mío que voy a sacar. Sale en 10 días. Salimos de vuelta con un tema llamado ¿Qué te importa? Solo vos y yo. No sé los acordes. Ay, creo que viene. Me parece que viene el que arregla las cosas. Espera. A ver, prefiero tener. Hola. ¿Qué te? ¿Cómo? Ahí abajo. ¿Quién es? Mi pedido. Juan, ¿arreglaste la puerta? Sí, arreglé la puerta, chicos. Tengo puerta. Para toda la gente. De Melendi me gusta mucho la. Uy. La de Melendi. Alumno, que se llama Melendi. Alumnos. Un alumno más. ¿Qué temazo? Lo canta con una chica, lo canta en un lugar. Un show. Tenés piso y puerta, ¿vieron, chicos? Ya no soy un lichera ahora. Santi siempre yo le cuento a Santi todo el tiempo, le mando mis maquetas de música y él me manda cosas lindas. Y siempre me cuenta de una vez que cuando estábamos yendo, fue como el primer capítulo de la serie de la película, básicamente. Nosotros estábamos yendo.
de Córdoba a Barcelona para quedarnos allá a vivir 2 meses, ensayar, no sé qué. Y yo me senté con Santi y con Andy. Y con él hablamos un montón, porque eran muchas 3 horas de viaje. Y yo le mostré mi música, no sé qué. Y él siempre, cada vez que le muestro algo, me dice: cada vez que me mandas música, yo vuelvo al tren. Al tren, porque eso pasó en un tren. Y vuelvo al tren, me dice, y me acuerdo de la música que me mandaste, todo lo que querías hacer y todo lo que estás logrando. Todo el tiempo me lo dice. Y me gustaría hacer algo con eso. El tren es un concepto muy lindo. No sé los acordes de Mai, chicos. No me lo sé, no me lo sé. Es re complicado encima. No, necesito un capó. Necesito un capó. Hay uno que es para mí. ¿En serio? ¿Qué? Vale, habrá sido. Vale, gracias. Ay, me puse rojo, boludo. Gracias, vale. Te amamos, vale. Ahora se dieron Un un saludo café. para Miami. Tengo budín. Hola, Sí. ¡Pon la pava! ¡Moni! Tenés explotado Naui. ¿Dónde es? ¿Cómo era de...? Ay, igual. Ay, me voy a la garganta, chicos. Está tirando mal. Una de Dios, igual. Te juro que va a ser la semana, Juan. Canta Luna de Cami, porfa. ¿Cami? ¿Luna? Cuidado tu voz, Johnny, es verdad. Mira, David Bisbal. Nena, ya ni cuentos te hagas. Nena, no te pierdas nada. Nena, te voy a buscar. Ya es muy tarde para ser esa nena que tiene que crecer. Yo prefiero una mujer y todavía eso está por suceder. No te gusta, no te gusta escuchar, no quieres entender. Que es tiempo de buscar un amor. Que es tiempo de buscar un amor. No lo sabes, nena, ya no hay cuentos, nena, no te pierdas nada. Nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo, nena, no digas. No puedo, nena, te invito. Te invito a soñar, invito a soñar. Haré un clip de eso y súbanlo porque. Ay, bueno. ¿Por qué te peleaste con Pipe? Chusma que son, ¿eh? No, lo voy a contar. No me peleé, discutí nomás. Hay tres tigres en mí. Uf, no. No puedo. Hay un cuento que me trajo un día el viento, que me enseña a reír, que da ganas de vivir. ¿Dónde lanza? No. Haz que tu cuento
valga la pena. Haz de tus sueños la ilusión. Y es que no son los acordes. Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. De las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya. Que cuide el niño que hay en vos. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas. Porque perderás tu corazón. Esa canción me hace llorar, boludo, a mí. Siento que esa canción es la que me representa en general en mi vida. Como que... Es re linda la letra, boludo. Haz que tu ángel nunca se vaya. Que cuide el niño que hay en vos. Todos tenemos un niño interno, boludo. Y un niño que está ahí. Encima estoy re enfermo, boludo, la puta madre. Te viste... Te saliste... Ah, chicos, el otro día vi Close, una película de Netflix hecha por A24. Para llorar. Se trata de dos nenes, ponerle que de 12 años, que estaban como... estaban empezando la vida y eran muy... Eran mejores amigos y se amaban y pasaban el día juntos, la vida juntos. Todo en el campo, no sé qué. Y... Hasta que empiezan la secundaria y ellos eran muy, muy apegados, muy de así de estar abrazados siempre. Y cuando empiezan la secundaria y empiezan juntos, los amigos, los chicos del colegio le empiezan a hacer bullying porque le decían gay, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y uno se empieza a distanciar del otro y no sé qué. Y de repente, muy mal, chicos. Lloré como un pelotudo. Porque yo pensé que estaba viendo una película de amor. Friendly y de repente estaba llorando como un loco enojado porque no me pueden hacer esto, loco. Qué enojado que quedé con eso. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Nos vemos el miércoles. Para mí es lunes, chicos. Nos vemos el viernes. Close se llama. Close. Véanla, está buenísima. Nos vemos el viernes, chicos. Gracias por venir, gracias por estar, me divertí mucho, la pasé muy bien. El viernes probablemente invitado, nos vemos ahí. Espero que les haya gustado el día de hoy y el viernes probablemente por Kik. Así que síganme Kik, Juan y Car, Kik, Juan y Car. Les agradezco, gracias a los mods por estar. No sé dónde está por ahí. Y a Vale que me mandó un budín. Y a la hermana de Vale. Así que nada, y ustedes por estar. Chau. Un beso y I love you so, 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 so much.